Eran las 6:58 cuando comenzó el terremoto. 45 segundos de impotencia, de que parece que la tierra se abría, que todo se nos venía abajo. Y uno lloraba tan solo de ver cuánta destrucción había. Pero fue algo muy desesperante, donde las familias corrieron, donde las familias se tiraban a tratar de coger sus hijos. Era una cosa desesperante, todo el mundo gritábamos, las casas caían. 2 minutos antes de las 7 de la noche del sábado 16 de abril, el Ecuador fue golpeado por un sismo de 7.8 grados en la escala de Richter. Pedernales está en el epicentro y fue asolada, así como buena parte de las provincias de Manabí y Esmeraldas. Esta catástrofe natural dejó la cifra de 668 personas fallecidas, 28.775 personas albergadas en las provincias de Manabí y Esmeraldas y cerca de 7.000 edificaciones afectadas o destruidas. Fue la tragedia más devastadora de los últimos 70 años. Los ecuatorianos sentimos el dolor, el sufrimiento, pero también la esperanza de la solidaridad. La acción fue inmediata y desde todos los rincones del Ecuador, desde el Estado y la sociedad civil. La Asamblea Nacional actuó con toda rapidez. Y el domingo 17 tuvimos la primera reunión de asambleístas en donde decidimos cuáles eran las acciones inmediatas para implementar. Para nosotros era importante la comunicación con nuestros asambleístas de Manabí y de Esmeraldas. Ya en esas horas se había informado que se necesitaba productos para las personas que habían perdido todo de la noche a la mañana. Entonces abrimos la asamblea como centro de acopio. Eran filas de funcionarios, de nuestros trabajadores, que no dudaron un solo segundo a ponerse a empacar, separar, a identificar dónde poníamos el agua, dónde los víveres, los medicamentos, las ayudas que llegaban. Todo eso canalizarlo adecuadamente, lo que ayudó fue a que la ayuda sea más efectiva. Pudimos enviar un poco más de 60 toneladas ya de productos en ayuda humanitaria a las zonas devastadas por el terremoto, eso acompañado de brigadas. Nuestros propios asambleístas encabezaron las brigadas que salieron desde la asamblea para las zonas afectadas. La reacción del Estado ecuatoriano en su conjunto y de la sociedad ecuatoriana, pues realmente respondió con lo que somos los ecuatorianos, uno de los países más solidarios que ha demostrado en las últimas décadas tener no solamente América Latina, sino el mundo entero. Mi casa estaba destruida, el departamento donde yo vivía. Efectivamente éramos damnificados. Nosotros permanecimos trabajando, ayudando al tema de esa respuesta inmediata. Una respuesta no solamente de reunir objetos que se necesitaban desde alimentos o carpas, sino también de llevar esa alegría, ese alivio psicológico, ese acompañamiento a los diversos albergues. Sus donaciones que pueden ser, reiteramos, en efectivo, como también pueden ser... Gracias a la campaña Ayudatón. La Asamblea Nacional organizó la Ayudatón por la Reconstrucción, una iniciativa que permitió recaudar más de $600.000 entre dinero en efectivo y materiales de construcción que han sido destinados a la reconstrucción de las viviendas afectadas en coordinación con el Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo. Me parece que la Asamblea Nacional, consciente de una obligación que tiene, ¿no es cierto?, de velar por el bienestar de todo el país, especialmente en un momento así, enseguida se manifestó para poder organizar a las personas, a los artistas, a los invitados, y resulta que empecé a ver inmediatamente cómo la gente empezó a manifestarse solidariamente para ayudar en lo que se podía. Entonces pensamos, bueno, a lo mejor nuestra participación ayuda de alguna manera a que la gente se movilice para ayudar. La Asamblea Nacional tuvo una participación inmediata y muy oportuna. Y lo lindo también era que la gente llamaba por teléfono y solicitaba melodías, solicitaba canciones. Al yo complacer, había también el compromiso de seguir ayudando, de seguir aportando. Todos éramos de Ecuador, todos somos de Ecuador. El afán era pues que a través de la radio y de la asamblea pueda llamarse a una ayuda masiva. Creo que fue la primera puerta que se abrió para la organización y la administración de los recursos que se querían mandar. Y creo que todavía pues vemos
la necesidad de la gente de seguir prolongando esta ayuda, de seguir solicitando que haya de una u otra manera intervención. El presidente de la República envió el 21 de abril un proyecto de ley económica urgente a la Asamblea Nacional para la atención de las zonas afectadas por el terremoto, con el objetivo de desarrollar un programa de trabajo a mediano y largo plazo que culmine con la reconstrucción total. La Asamblea Nacional ejerció su labor con un absoluto compromiso y responsabilidad con los miles de afectados y damnificados por el terremoto. Debatió y aprobó la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana para la reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas por el terremoto. No hay que olvidar que todas estas contribuciones son contribuciones temporales. La contribución sobre el patrimonio es importante y solo se paga si es que la gente tiene un patrimonio individual por encima del millón de dólares. El día de sueldo lo pagan las personas que ganan por encima de los $1,000. De igual manera, esta contribución del IVA, 2 puntos de elevación del IVA, no olvidemos que en las zonas afectadas no se paga el 14%, sino el 12%. Me parece que esto, frente a la magnitud de la catástrofe, es básicamente un tema de corresponsabilidad. Se estima que la reconstrucción le costará al país 3.344 millones de dólares. Con la Ley de Solidaridad, aprobada por el Legislativo ecuatoriano, se espera recaudar cerca de 1.000 millones de dólares para rehabilitar la infraestructura, pero sobre todo para contribuir a la reconstrucción del proyecto de vida de miles de ecuatorianos. Ahora, pues como sabemos, todos vivimos la mayoría en un albergue, pero con esa ayuda que van a tener los ecuatorianos para nosotros, nos van a servir de muchísima ayuda y yo sé que con ese aporte se puede, sí se puede. Para mí es algo maravilloso, muy increíble, porque tenemos algo con que podernos levantar. Eso es lo que pedíamos. Con algo podemos salir adelante. El resto nos toca a nosotros. Tenemos esa fe de que Esmeralda y sus cantones que han sido afectados, su provincia, va a salir adelante, no de la noche a la mañana. Todo va a tener un proceso. Esta ley solidaria lo va a reactivar. Con esa producción que queda aquí, con ese dinero que queda aquí, va a haber una circulación de moneda que nos va a dar a nosotros, los manabitas, a comenzarlo a reactivar, a comprar nuestra mercadería, a comprar esto de acá. Este es un instrumento fundamental, porque eso es un inicio para empezar a reconstruir nuestra vida y empezar a reconstruir a estas zonas de este desastre. El proyecto de ley de ordenamiento territorial propuesto por la Función Ejecutiva fue tratado por la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización Territorial. Esta norma tiene por objetivo promover el uso eficiente, equitativo, racional y equilibrado del suelo, y que a su vez crea dos organismos, el Consejo Técnico de Gestión y Uso de Suelo y la Superintendencia de Ordenamiento Territorial. La ley fue aprobada por la Asamblea Nacional el 12 de mayo de 2016 tras un amplio debate con todos los sectores y actores sociales involucrados. La Asamblea Nacional debió corregir deficiencias que se hicieron notorias durante el terremoto, como las construcciones antitécnicas y la falta de estudios sobre la calidad del suelo. Con la aprobación de esta ley, el legislativo optó por proteger la vida de los ecuatorianos. Nosotros generalmente buscamos fisuras o fracturas en las estructuras, en este caso la columna, que es la parte de soporte. Aquí hacen falta 3 filas de estribos, o sea, presencia de hierro. No hay, no existe. No se ve. Aquí esto es una falla constructiva. Esta parte de aquí ha hecho que la estructura la ceda, o sea, todo el piso cede. Y esto ya hace que la edificación tenga riesgo, o sea. Ya en este caso no es posible recuperar. Es necesario aquí sí demoler, porque recuperar, aparte de que sería muy costoso, esto obedece a que no existe una buena cimentación. Lo que vamos a ver es que este edificio tuvo un buen comportamiento estructural. Los pórticos se encuentran sanos, las uniones o los nudos, que son columnas y vigas, está intacto. O sea, la parte estructural respondió bien.
La que falló en este caso fueron las paredes o la mampostería. Eso se puede volver a reparar. El propósito es que la estructura, una vez que está sometida a estas fuerzas, se mantenga, no colapse, como el caso de las estructuras que colapsaron, o sea, y hubieron víctimas. O sea, la idea es que resista la construcción, aunque sus paredes se destruyan, ¿no? Pero se mantenga, o sea, que no provoque víctimas. Ese es el propósito. El mensaje de este terremoto ha sido muy claro, ¿no? El país tiene varios problemas en cuanto a su planificación urbana. Además, el país, el Ecuador, está asentado en una zona de varios riesgos. Por ejemplo, los sismos, inundaciones, erupciones de volcanes. Por lo que se hace indispensable que se pueda planificar adecuadamente el desarrollo urbano en el corto, mediano y largo plazo. Y para esto, respetando la autonomía de los municipios, se deben crear los mecanismos legales suficientes que garantice que los ecuatorianos puedan acceder a una vivienda segura, digna, con servicios básicos. Cuando terminó la fase de rescate, la Asamblea Nacional reconoció la invaluable labor de miles de héroes y heroínas que pusieron en riesgo sus vidas para protegerlas de otros miles de compatriotas. El 5 de mayo, la Asamblea Nacional entregó la Orden Dr. Vicente Rocafuerte al mérito social a las instituciones que colaboraron en el rescate, socorro y atención a víctimas desde la madrugada del 16 de abril en la zona cero del terremoto. Policía Nacional del Ecuador, Fuerzas Armadas del Ecuador, Cuerpos de Bomberos del país, ECU-911, Cruz Roja y organismos internacionales. La presidenta de la Asamblea agradeció a los héroes y heroínas y los recibió en el Palacio Legislativo. Por resolución de la Asamblea Nacional, el 16 de abril fue declarado Día de la Solidaridad a fin de que cada año se rememore a las víctimas y a los esfuerzos realizados por la sociedad. Sin embargo, la intención de este reconocimiento del Pleno Legislativo no solo recuerda una fecha trágica para el país y la respuesta solidaria nacional y mundial, sino que también es una manera de exhortar a las autoridades locales para que actúen con conciencia y ejerzan el debido control de los métodos de construcción de edificaciones. La Asamblea Nacional también ratificó su compromiso con la fiscalización de la inversión de los recursos económicos obtenidos para la reconstrucción. Trimestralmente, evaluará los informes enviados por el Comité para la Reconstrucción sobre la recaudación y destino de los dineros utilizados. El desarrollo del país no se lo puede medir por una ley o por 50 leyes. Se la debe medir desde el ámbito legislativo en cómo esas leyes se articulan entre sí para fomentar un desarrollo integral y holístico. De tal manera que las leyes que hemos podido aprobar sí aportan de manera decidida, pero además estamos trabajando sobre otras leyes que van a reactivar esos ámbitos económicos. Tenemos, por ejemplo, la ley de pesca, una ley que pone énfasis en una de las mayores riquezas que tenemos como país, que son nuestros productos de mar. La ley de turismo. Si es que nosotros fomentamos el turismo, vamos a tener vitrinas sumamente exitosas para mostrar nuestro producto nacional. Y esto va de la mano con la ley de defensa del artesano, para vender nuestro producto nacional y reactivar la economía de las familias de los artesanos. No solamente para las provincias de Manabí, para el sur de Esmeraldas, que necesitan una ayuda inmediata, sino también para todo un país que necesita de una reactivación económica, que necesita realmente recobrar ese rumbo de desarrollo permanente. Faltan todavía muchas cosas por hacer. Y esas cosas que faltan por hacer van a tener siempre el apoyo de esta Asamblea Nacional. Asamblea Nacional, contigo de ley.